Y hoy yo quiero terminar hablando de eh, unas figuras que siempre, y para variar, adivinen qué, han sido obviamente relegadas al anonimato, a la ignominia. La ignominia es que ni siquiera sabemos los nombres de esas personas. Por supuesto, porque la historia de la reforma fue contada por quién? Por hombres. Y claro, ellos son los héroes de la reforma. Por eso yo les llamo muy, muy digamos que muy sarcásticamente, son antihéroes de la reforma, porque no lo hicieron solos. De hecho, hay una labor impresionante de muchas mujeres, de muchísimas mujeres que participaron en la reforma. Por supuesto, no tenemos fotos, entonces algunos dibujos no les favorecen demasiado, ni a, ni a ellos ni a ellas, ¿verdad? Pero es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay. Estamos hablando de eh, la época del Renacimiento y aunque había muy buenos pintores, era muy caro. Entonces también eh, los retratos, verdad, había que, eh, verdad, eran en blanco y negro estos, no mentira. Bien, entonces vamos a hablar de varias de estas mujeres. Vean, eh, ahí por lo menos voy a dar dos pinceladas iniciales y luego y luego continuamos. Primero, Martín Lutero tuvo una esposa que había sido una monja. Que se llamaba cómo nadie sabe, Ana Bómbora, eh, Y era una mujer increíblemente brillante. Vean lo que dice Lutero. Dice, sigo pensando qué buen vino y cerveza tengo en casa, además de una bella esposa. ¿Por qué decía lo de la bella esposa? Lo, lo ponía ahí, eso lo podía decir todos los esposos. Pero, ¿por qué decía buen vino y cerveza tenía en casa? Porque ella, ella hizo algo maravilloso. Acuérdense que la cerveza era patrimonio de la Iglesia Católica, ¿cierto o no? Lo producía y lo vendía la Iglesia Católica. Ella era monja cervecera, porque las cervezas lo producían en los monasterios y en los conventos. Y ella creó una cerveza especial, con un lúpulo especial. Acuérdense que tomar agua en aquella época era tomar veneno, básicamente. El agua no era potable. Era peligrosísimo tomar agua. Por eso lo que más tomaban era ovino, o sea, cosas fermentadas, porque después de la fermentación había una, una, una purificación, por así decirlo. Y ella entonces empieza a hacer algo que es increíble. Ella ve que eh, no tienen plata y empieza a producir esa cerveza, y empieza a vender esa cerveza, y esa cerveza financió la reforma protestante. Es decir, esa mujer dotó de plata a la reforma de Lutero. Lutero sin esa plata no hacía nada. Un carajo ahí componiendo canciones, escribiendo librillos. En esa época no se vive de los libros, en esta época se va a vivir en aquella época. Imagínense usted. No había ni librerías, no había, no había forma de distribuir esa carajada. Ni la gente ni leía, no leen ni ahora. No leen ni ahora, van a leer en el año 1500 y pico. Bien. Ella produjo entonces no solamente cerveza y vino que se hicieron famosos, sino es, esto es muy importante, fue un asunto político. Le quitó la este cómo se llama eh, el monopolio de la cerveza a la iglesia católica y la iglesia protestante empezó a competir en el mercado. O sea, esto es algo que no se cuenta, es algo maravilloso. Y esta mujer lo hizo, y lo hizo básicamente y prácticamente al lado de otras mujeres que eran las que hacían toda la siembra, porque sembraban el producto para hacer la cerveza, cosechaban y procesaban la cerveza. Y claro, Lutero decía: Qué buena cerveza siempre tengo en la casa. Imagínate qué. No voy a decir lo que estoy pensando. Después había otra mujer. Eh, Catalina, eh, no, esta es Catalina Bombora. Hay otra mujer muy importante que se llama también Catalina Zell, que también es conocida como Catalina Schulz. Y esta era la esposa del reformador Miquel Zell, eh, que él falleció en 1548 y se hizo mucho más famosa que su marido por sus obras escritas. Usted nunca había escuchado de él, ¿verdad? Miquel Zell. Era un reformador, pero ella escribió y se hizo famosísima. De hecho, vamos a ver hoy dos mujeres que se hicieron best seller en aquella época. Es decir, que sus escritos se leían casi tanto o más que los escritos de Lutero. Pero no nos llegan hasta el día de hoy. Pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera hablar, porque no son las únicas mujeres que participaron en la, en la construcción de lo que conocemos hoy como iglesia. Participaron mujeres en la iglesia primitiva. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Participaron mujeres en la fundación de iglesias desde el primer día en que esto empezó a funcionar? Pues sí. Vean, había pasado algo. Este es el templo judío. Este templo tenía varios patios, por así decirlo. En el patio de los gentiles acá podían entrar solamente, bueno, todo el mundo podía entrar, los no judíos también, pero en aquel patio de allá solo podían entrar los judíos y las mujeres judías. Y después de ahí ya, a partir de ahí solo los hombres podían entrar. Las mujeres no tenían vela en el entierro de la dirección del templo, no eran nada. No eran nada. De hecho, había una cosa muy interesante y es que se en, la, en la Biblia hay leyes positivas y negativas, ¿verdad? Hay un montón de tipos de leyes, ¿verdad? Están las apodícticas, están las casuísticas, están las positivas, están las negativas. Las negativas es todo lo que no se tiene que hacer, ¿ok? Y solo a las mujeres les correspondía acatar tanto a las positivas como a las negativas. ¿Qué toque? ¿eh? A los hombres solo nos tocaba que las positivas nos, nos, nos tocaban a nosotros. Las negativas de vez en cuando, depende del caso y depende del asunto. Las mujeres tenían que acatar todas las seiscientas y pico de normas y preceptos negativos y positivos que había en el Antiguo Testamento. Tenían una carga terrible. No podían producir dinero porque no podían trabajar, no era, no era legal que las mujeres produjeran dinero. No podían tener dirección eh, política de ninguna clase, religiosa de ninguna clase, económica de ninguna clase. Los hombres tenían absolutamente todo. Estoy hablando de la cultura y de la religión judía. judía. Pero hay una escritora que eh, se llama, ella se llama Bernadette Broschen, hizo una investigación. Muy interesante del primer, segundo y tercer siglo. Acuérdense que el templo ese que acabamos de ver fue destruido. Y toda la estructura que so se sostenía por medio de ese templo, pues también se tambalea. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los judíos? En vez de construir un templo, porque no podían construirlo, porque estaba el imperio romano dominando, ellos se hicieron iglesitas. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaban las iglesitas de los judíos? ¿Cómo? Sinagogas. Las sinagogas. Y adivinen quiénes eran los líderes de las sinagogas, los hombres. Pero esta mujer, esta investigadora, encontró que había un título que se llama arquisinagogos. Y los arquisinagogos eran mujeres. Y encontró, ya les digo en dónde, en Creta, en Tebas, en Tracia, en eh, Venecia, en Venosa, en Roma. En Malta encontró por lo menos los nombres de 21 mujeres que en el primer siglo ya eran arquicinagogos, es decir, eran las rabinos. No existía todavía la, 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 digamos, la figura como la conocemos hoy como rabino, pero era quien manejaba y lideraba una sinagoga. Por lo menos 21 nombres de mujeres en el que estaban rompiendo con aquello. Y eso es lo que hereda el cristianismo. Una figura que, que es como una iglesia, se llama eh, 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 sinagoga, donde predominantemente son los hombres los que mandan, pero habían lugares mucho más abiertos, sobre todo los lugares griegos, donde las mujeres tenían autoridad y podían tener autoridad y podían generar dinero también. De hecho, casi todas las iglesias plantadas en el primer, segundo y tercer siglo, antes de que el imperio romano se convirtiera al cristianismo con Constantino, casi todas las iglesias empezaban como, ¿en dónde? En casas, las domus ecclesiae. ¿Y quiénes eran las que estaban, según los romanos y según los judíos, quiénes eran las que estaban obligadas a cuidar de la casa? ¿Y quiénes cedían la casa? ¿Y quiénes mantenían la casa? ¿Y quiénes recibían a la gente? ¿Y quiénes sostenían la iglesia. La mayor parte de las iglesias nacieron en casas porque las mujeres abrieron las puertas de las casas. Recuerdan el caso de Marta y María recibiendo a Jesús. Ellas eran las que manejaban el asunto. El hermanito, ¿cómo se llamaba? Lázaro. De ahí, eran las hermanas las que mandaban ahí. Y era la casa de Marta y de María. Y ellas invitaban a gente ahí. Y ahí nace una iglesia. Y así funcionaba durante el primero, segundo y tercer siglo. Las mujeres eran las promotoras de la iglesia. Y era una, una situación cultural, es cierto. ¿Por qué? Porque culturalmente en aquel entonces, tanto como un poco ahora, lamentablemente, el ámbito privado era el ámbito de dominio femenino, la casa. Y el ámbito público era el ámbito de dominio masculino. El areópago para los griegos, la plaza o el templo para los... Eh, judíos y romanos. Las plazas ahí era donde iban a hacer política, donde estaban haciendo comercio, donde vendían, tra eh, hacían transacciones. Y las mujeres tenían su dominio en la casa. Pero la iglesia no podía ser pública porque era ilegal. Entonces la iglesia se desarrolla en el ámbito donde las mujeres eran las que dominaban y las que mandaban en la casa. Había una figura muy interesante tanto en eh, Roma como en el mundo judío. En Roma las mujeres eran las encargadas de mantener una candelita encendida en cada casa. Esa vela encendida simbolizaba la presencia de la diosa o del dios que adoraban en Roma. Eran dioses familiares, digamos. ¿Quién era la encargada de la vida espiritual de la casa? Para los romanos eran las mujeres. Para los griegos eran las mujeres. Y para los judíos eran las mujeres. Y siguen siendo las mujeres. ¿Sabe usted cómo una persona se hace judío de nacimiento? No es por el papá, aunque el papá sea judío, es por la mamá. Son judíos por la mamá. Y la mamá es la que hace la vida espiritual de la casa. Y de hecho, cuando uno estudia hebreo, a uno le enseñan una serie de normas que se llaman las matres lecciones, las lecciones de la mamá. Y esas normas son para aprender a leer correctamente el hebreo. Por ejemplo, cada vez que aparece el tetragrama, es decir, las cuatro consonantes del nombre de Dios, que llamaríamos actualmente Yahvé o Jehová, no se pronuncia ese nombre. Entonces las mamás les enseñan a los niños y niñas desde chiquititos, no se pronuncia ese nombre. Cada vez que vea esas cuatro consonantes, usted lo que tiene que hacer es pronunciar Adonai, el Señor, o Hashem, el nombre. No vamos a decir el nombre, vamos a decir el nombre. ¿Verdad? Las mamás eran las encargadas de la vida espiritual de los niños, de las niñas y de la casa. Y eso se hereda en el cristianismo. Las mujeres eran las encargadas de la vida espiritual en las casas. Y como las iglesias empezaban en casas, las mujeres eran las encargadas de la vida espiritual de la iglesia. ¿Y qué, era lo, qué hacían los hombres? Pues, pues iban a hacer la parte de lo que llamaban el apostolado. ¿Verdad? Los apóstoles apostolé. En griego significa enviado. Esto es una cosa muy interesante. Apóstol no es un título honorífico. Se convirtió en jerarquía. Pero, por ejemplo, vean lo que estoy diciendo, tiene toda la coherencia. Si las mujeres no eran las que las enviaban a hacer actos hacia afuera, se quedaban en casa, haciendo iglesia en casa, ellas no eran las apóstolé, no eran enviadas. A quienes enviaban afuera. A los hombres son apóstoles. Si usted convierte su celular, que una vez yo lo hice, eh, eh, lo puse en griego para ver cómo era el asunto. Claro, si usted no sabe griego no lo haga porque después no puede volverlo a poner en español, <laughs> ¿verdad? Y cada vez que uno va a enviar un mensaje dice, le preguntan, apóstole, o sea, envía el mensaje. Y claro, yo apostolo el mensaje, el mensaje. Apostolé es enviar, los enviados. ¿Ok? Entonces aquí hay un asunto que estaba pasando. Hay una, un libro muy interesante que eh, son, es de dos hombres, eh, se llama Mujeres ordenadas en la iglesia primitiva. Mujeres ordenadas en la iglesia primitiva. Ellos son Kevin Madigan y Caroline, es una mujer, Oisek. Y aquí yo voy a rescatar inscripciones que estos investigadores encontraron en todo el imperio romano acerca de mujeres pastoras en el primer siglo. Mujeres pastoras en el primer siglo. Es decir, que tenían poder, que tenían autoridad, que podían hacer teología, que podían interpretar y tenían el permiso de interpretar las escrituras y aplicarlas a la vida. De hecho, la mayor parte de las catacumbas eran lideradas. ¿Saben qué son las catacumbas? ¿Verdad? Esas cuevas o esos lugares subterráneos donde la iglesia perseguida se tenía que reunir. Y eran las mujeres las que hacían eso. Entonces yo quiero rescatar. Primero aquí tenemos una inscripción, no es una inscripción, es un fresco, por así decirlo, en eh, una de las catacumbas. Esto se llama la fractiopanis, que significa el, el partimiento del pan. Está en la catacumba de Priscila, en Roma. Cuando vayan a Roma, vayan a esta catacumba, si no tienen claustrofobia. Y vean lo que hay allí. La fracto, fractiopanis es muy importante porque quienes están... Liderando el partimiento del pan, ¿quiénes son? Son mujeres. Están dando el sacramento de lo que llamaríamos la Eucaristía. Y solo tienen permiso de dispensar, administrar los sacramentos quienes son ordenados, quienes tienen autoridad. Estamos hablando del primer siglo. Mujeres administrando la Santa Cena, la Eucaristía, la Fractiopanis. Panis. Está ahí consignado y ni siquiera era un problema, ni siquiera era un problema, al punto que lo dibujaron, lo pintaron porque era lo común, lo normal. ¿Dónde se empieza a torcer el asunto, verdad? Ya vamos a eso. Voy a rescatar algunas inscripciones. Esta eh, 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 aparece en ese libro que les estoy diciendo. Dice, entonces yo fui a apartar al perro, pero Miguel me dijo. Déjales, porque también blasfemaron contra los presbíteros varones, presbítero y en masculino, yo lo pongo así, mujeres presbíteras, presbítides, eunucos, diáconos, diaconisas, diaconisas también habían, y vírgenes. En esta inscripción del primer siglo vemos que hay presbíteros y presbíteras, hombres y mujeres que trabajaron por la iglesia, por igual, hombres y mujeres. Otro, es la única imagen que hay de ella. Ella, ella se llama, eh, ah, se me está olvidando ya casi, se lo voy a decir, aquí está, eh, Artemidora. Era egipcia. Recuerden que la iglesia se extendió por Egipto, sobre todo la iglesia copta. Y hay esta inscripción del siglo II y III, entre el II y el III, Artemidora predítera. Y dice la, 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 la inscripción. Momia de Artemidora, hija de Micalos, y madre Penisquina, Penis, ahí dice y me pierdo, ¿eh? presbítera descansó en el Señor. En, en Egipto también había mujeres pastoras, desde el primer, segundo y tercer siglo. Episcopa, ella no se sabe el nombre, ¿verdad? Le dicen Q porque solo aparece. La letra Q. Esto es del Roma, siglo IV y V. Ya nos vamos acercando un poco más, ¿verdad? Aquí yace la mujer venerable, obispa Q, episcopa, enterrada en paz hace cinco años. Es una tumba donde hablan de la mujer cristiana que era episcopa y era pastora. La palabra episcopo en griego es lo mismo que pastor. Igual que presbítero, es igual que pastor, son intercambiables, no hay, no, no existe diferencia entre una y otra. Marcia la presbítera, esto es en Francia, siglo IV y V, Marcia la presbítera hizo la ofrenda óblata junto con Olivrio y Nepote. Pónganle nombres así a sus hijos si no los tienen, ¿verdad? En Francia también, en el siglo IV y V, ya había mujeres que dirigían la iglesia. Uno más, yo creo, Flavia Vitalia, presbítera. Esto es en Dalmacia o en Croacia, año 425. El hombre más noble de César, Teodosio, compró una tumba de la matrona Flavia Vitalia, la santa presbítera. Así aparece en la inscripción. Una más. Esta se llama... Cale Presbitis, esto es en Sicilia, Italia, o ahora Italia, antes era el reino de Sicilia, siglos IV y V, aquí ya Cale Presbítera, que vivió 50 años de manera intachable, falleció en la decimonovena calenda de octubre. Hace poquito, hace poquito se hubiera celebrado, ¿verdad?, la efeméride de esta mujer. Esta, Leta la Presbítera, esto es Calabria, Italia del Sur. Siglos IV y V. La parte pertinente de la inscripción dice lo siguiente: Sagrada en su buena memoria, Leta la presbítera vivió 40 años, 8 meses y 9 días. Me encanta esta. Me encanta esta. Bien, como vemos, desde el siglo I las mujeres tienen autoridad en la iglesia, minoritaria, sí, pero tenían autoridad y de hecho fueron muchas de ellas y muchas de las iglesias fueron fundadas por mujeres fueron fundadas por mujeres. Pero al llegar a la reforma, ya todo eso había terminado. El imperio romano constituye la iglesia, que luego es la que conocemos como iglesia católica, y las mujeres no tenían autoridad alguna. Se perdió eso. Se perdió eso. Paulatinamente, de hecho, empezó a publicarse un montón de escritos y normas que limitaban a las mujeres y que las comparaban con algo pernicioso, con algo que contamina, con algo que, que eh, desequilibra. Y se empezó a comparar a la mujer con un demonio, con aquella que tienta al hombre, con aquella que es la que provee el pecado a través del de parto vaginal. Es decir, nosotros somos pecadores de nacimiento cuando estamos en la panza, en la panza, en el útero de nuestra mamá, no somos pecadores, pero una vez que nacemos ya nos contaminó con su pecado. Eso es lo que decía la teología de los primeros siglos. ¿Verdad? Por eso María tiene que ser virgen. Porque si nacía Jesús vaginalmente, entonces Jesús iba a ser contaminado y por eso hay un montón de escritos bien locos, ustedes han visto eso. Cuando intentan demostrar que María es virgen, siempre virgen y eternamente virgen, dice que Jesús nació por la coronilla de María. Vea el viaje que se echó. No María, el teólogo que escribió eso. Sí, Imagínate. Bueno, todavía he estado leyendo últimamente escritos medievales sobre sexualidad y es muy interesante que creían que, por ejemplo, el semen subía por la mujer hasta el cerebro. Y el cerebro entonces producía la idea de, eh, de embarazarse y entonces el cuerpo producía al bebé. Pero entonces imagínense el viaje que, que pegaba ese asunto, ¿verdad? Hasta acá. Muy potente el asunto. Bien, entonces eh, se va perdiendo. Hay escritos que dicen que Roma cae por la culpa de las mujeres. ¿Han leído eso? Que Roma empezó a darles a las mujeres poder, el imperio romano. Empieza a darles poder y no solamente eso, sino que hubo muchas mujeres, coincidente con el auge de la iglesia, que tienen dinero, que empiezan a producir mucha plata. Y entonces dicen que esas mujeres arruinaron Roma y Roma cae. Toda la culpa se le echan a las mujeres. Y empieza a crecer eso, igual que como funcionó después con los judíos, contra los judíos. Empiezan a, a, a decir que huelen feo, que, son, que tienen una conspiración, que vienen a robarse la plata de los países, ¿verdad? Toda la conspiración de los judíos, con las mujeres pasadas lo mismo. Las mujeres son malas. Y luego desemboca aquello en que las mujeres son brujas. ¿Cierto? Son brujas. Hay que limitarles la acción económica. Intelectual, no podían estudiar, no podían escribir, era prohibido para las mujeres hasta incluso el siglo XX, entrado el siglo XX. Muchas mujeres tenían que publicar con seudónimos de hombres, ¿cierto o no? No podían ejercer la medicina, solo los hombres. Y aquella mujer que ejerciera la medicina era una bruja, porque curaba. Con hierbas y con cosas de esas. Bueno, ahora, ahora eh, todavía hay todo una, no sé, un estigma de que las mujeres que les gustan todos los aceites esenciales y todo esto, ¿verdad?, tienen algo raro, ¿ah? ¿eh? Hierbitas y cosas así. Yo me unto todo lo que me pasen, no, no sé. ¿sí? Yo le entro a todo, hay de marihuana hay de todo, pero eso no, de eso no. Ok, sigamos. Yo tengo aquí, que risa les dio, ¿eh? una lista de nombres de reformadoras protestantes. Catalina de Bora o Catalina von Bora, que fue la esposa de Martín Lutero. Esta mujer fue una genia. Árgula, que vamos a hablar de ella, von Grumbach, Ana Reinhardt, Catalina Sel, que ya les dije que se hizo famosa como teóloga, Margarita de Navarra, que fue reina y fue protestante, Marie Dentier que era francesa, Catalina, que montón de Catalinas, de Zimmer, que era eh, esposa de otro reformador, Juana de Albrecht, que era Juana III de Navarra, también una de la realeza, esta no, nunca puedo pronunciarla, Ana Adis Killer, no sé cómo se pronunciará eso, y Olimpia Fluvia Morata, era morada. Y ya ahí, ¿verdad? Uno dice, va bien. <laughs> Ustedes, bueno, no voy a hablar de fútbol hoy, ¿verdad? Hay sensibilidades muy a flor de piel, ¿verdad? Bien, vamos a ver algunas de ellas. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo que es sobre Argula von Grumbach. Y esta mujer nació en cuna de oro, es decir, una familia muy adinerada, muy católica, muy devota, y se casa con un noble, como era costumbre, ¿verdad? Y ella, como era de familia adinerada, Tenía ciertos privilegios, por ejemplo, acceso a estudios. Las mujeres con más dinero tenían institutrices o tenían eh, eh, maestros que les enseñaban o un oficio o les enseñaban a leer y a escribir. Y ella aprende a leer y a escribir. Y entonces se las ingenia para empezar a leer las obras de Lutero y se hace luterana. Su esposo no. Su esposo permanece en la fe católica y ella empieza a promover la fe luterana. No es tan perseguida porque tiene mucha influencia, porque tienen mucha plata. Parece ser que tanto en aquel entonces como ahora los pobres son los que la ley los castiga con más severidad, ¿verdad? Y, pero sí es muy criticada al punto que los amigos de él le dicen, ¡mae! Es una vergüenza que su esposa sea protestante y esté escribiendo obras protestantes y patrocinando iniciativas protestantes. ¿Por qué no le corta las manos? Y él dice, no, hombre, eso es un poco violento. Por lo menos los dedos. Y entonces ya existían estas maquinitas. Procede a torturar a su esposa, no él personalmente, sino a través del maestro para que se corrija. Y la torturan y ella no se arrepiente de su fe. Y resulta que se da cuenta que encarcelan a un joven de 18 años por ser protestante. Y ella escribe una carta, una carta para reclamar la libertad de ese niño, de, de, de esa persona de 18 años, que iba a ser enjuiciado y probablemente iba a ser llevado a la hoguera por hereje. Y ella interviene en el juicio. Y vean qué interesante. Dice, cuando oí lo que habían hecho con Arsasius, así se llamaba el pobre, bajo amenazas de prisión y de hoguera, mi corazón y mis huesos se estremecieron. Esta es la carta que ella envía. ¿Qué han enseñado Lutero y Melancton, excepto la palabra de Dios? Vosotros, y esta es la frase que me encanta, los habéis condenado, pero no los habéis refutado. Los han condenado como herejes, pero ustedes no han refutado las verdades de Lutero y de Melantón. No tienen la capacidad de refutar esas ideas. Por eso están tan enojados. Esta carta que ella envía, a él lo quemaron, pero esta carta que ella envía. Se viralizó, si hubiera sido hoy, hubiera sido ¿verdad? impresionantemente viral en redes sociales, pero se empezó a reimprimir y reimprimir y se viralizó en toda Europa como un documento protestante porque era mucho más larga, ¿verdad? Hablaba de dogmas, hablaba de la Biblia, tenía muchos argumentos, pero este es el punto que más me gustó. Ella dice, miren, ustedes podrán condenarlos, ustedes podrán juzgarlos, ustedes podrán quemarlos, pero ustedes no han podido refutar una sola de las ideas de la reforma. Ustedes perdieron. Ustedes perdieron. Y se hizo famosísima, se hizo bestseller. De hecho, todavía al día de hoy usted puede encontrar esta carta. Eh, eh, publicada y comentada en libros. Ella me impresiona porque se enfrenta así con todos sus privilegios, pero también con el peligro de, su, de que su esposo le llegara incluso a matar, porque ellos tenían toda la capacidad de matar a su esposa sin ninguna consecuencia. En España hay una torre que se llama la Torre de la Malmuerta, en Córdoba. Eh, yo viví unos años en Córdoba. Hay dos torres que me gustan mucho, la torre de la Calahorra y la torre de la Malmuerta. La torre de la Malmuerta era una situación muy parecida. Ella tenían sospechas de dos cosas. Primero, de que era protestante, pero como no podían comprobárselo, entonces las sospechas se convirtieron en sospechas de infidelidad. Y no había forma de comprobar la fidelidad. Pero entonces él lo que hace es recluirla en una torre hasta que muere. Nunca volvió a salir y se llama la torre de la malmuerta. Ellos podían hacer eso. Eliminar a su esposa y volverse a casar con, con quien quisieran. Y ellas tenían el peso, la madurez, la gallardía, la valentía de hacerlo públicamente. Desde el primer siglo tenemos mujeres que lo hacen. Y estamos en la época de la reforma. En este momento vemos mujeres. Que no solamente desde su capacidad comercial, como la que producía y fabricaba la cerveza, sino estas mujeres que hacían teología y que divulgaban sus ideas teológicas también lo hacían. Catalina Sell, este, o Schultz, que fue la que les, les comenté, escribió un tratado llamado Justificación del matrimonio clerical. Ella había sido monja también. Y resulta que ella empieza a argumentar teológicamente por qué los padres, los sacerdotes, los pastores, los presbíteros y hasta el papa deberían casarse. y me parece que este texto es crucial porque a través de este texto es que los protestantes nos casamos. ahí está ella lo logra argumentar y hacer teología de las razones por las cuales todo hombre y toda mujer, sea con cargo eclesiástico o sin cargo eclesiástico, no solo tiene la libertad de casarse, incluso debería tener, según ella, y ahí yo no estoy de acuerdo, la obligación de casarse. La obligación de casarse. Este fue el aporte de esta teóloga de la Reforma, que hizo que todas las iglesias que nacen de la Reforma den el permiso a los pastores de casarnos. ¿Por qué sucede que todo esto es tan difícil para las mujeres? ¿Por qué sucede que paulatinamente empieza a, a ensuciarse la imagen de la mujer? Yo estuve hace muchos años en una, eh, me invitaron a una cosa que se llamaba así, simposio acerca de eh, la vocación de liderazgo de la mujer. Y había que escribir un pequeño ensayo que iba a ser una ponencia a cada uno de nosotros. Y yo arranqué el ensayo diciendo: No me parece el título. Mamá, si yo soy incómodo, ¿ah? si a, ni el título me cuadró. ¿Cómo vamos a discutir la vocación de la mujer? Es como decir si las mujeres tienen vocación para jugar fútbol o no. O sea, el que nace con vocación, hombre o mujer, pues tiene vocación. Eso no es un asunto de género, ¿cierto o no? El liderazgo de las mujeres es porque nacen con vocación de liderazgo, no porque sean mujeres o hombres. No vamos a discutir el tema de la vocación porque me parece demasiado machista. Se me parece demasiado aquello que hacían los conquistadores que vinieron a estas tierras que decían, de hey, ahí discutamos sobre si los indígenas y si los indios tienen alma o no tienen alma. Si se convierten a Cristo, tienen alma. Si no se convierten a Cristo, son animales. Y podemos tratarlos como animales. Y eso era lo que sucedía en nuestras tierras. Los conquistadores trataban a los indios que no se convertían como animales porque no tenían alma hasta que se convirtieran. El tema de la mujer pasaba por un asunto parecido. Pero, ¿qué es lo que sucede? Malas traducciones y tradiciones bíblicas que han creado una cultura machista. Primera. Y yo hablo mucho de esto. La mujer como ayuda idónea. La mujer como... Exacto, ya se asustó y todo el hombre, ¿verdad? Yo sé que es violento esto, pero paz. La mujer como ayuda idónea. Tengo que recapitular algo que quizás ustedes ya me han escuchado decir varias veces, pero siempre es bueno apuntarlo y subrayarlo. ¿De dónde viene la idea de que la mujer es la ayuda idónea, la segunda de abordo? La que ayuda. Cuando yo veo esta frase de ayuda idónea, ¿qué se, le, qué se me viene a la mente a mí? Un ayudante, asistente. Y aquellas montón de frases que dicen, detrás de cada gran hombre hay, ¿eh? atrás, atrás, ¿verdad? Y un montón de frases de que la mujer es la que lo tiene así, la mujer es, porque claro, ella le ayuda. Ella le ayuda, ¿verdad? Ella es la que barre, ella es la que. De ahí viene todo eso, es la que ayuda en la casa. Pero esta frase es una mala trad tra traducción de Génesis capítulo 3, que, que habla de la creación de la mujer. Acuérdense que teníamos a un hombre, a un Adán, figurativo, o no, pero a un Adán que eh, estaba muriéndose de soledad, que por cierto, algo muy importante de apuntar, es que eh, el primer, la primera amenaza del ser humano no fue el pecado, fue la soledad. Es lo primero que dice Dios. Ojo, Adán estaba en el huerto del Edén, Edén significa placer, y dice la Biblia que se paseaba con Dios, hablando y charlando con Dios. Cuando usted le digan, no se sienta solo, Dios está con usted, sáquenle este versículo. Adán se sentía solísimo y habitaba con Dios, me. no es la compañía que nos diseñó Dios a necesitar cierto o no Dios llena espacios pero nos hizo nos diseñó para vivir en compañía de otros seres humanos y sentirnos amados por eso necesitamos tendemos a necesitar a otras personas cerca de nosotros Adán se estaba palmando de soledad y Dios dice no es bueno que el hombre no es bueno que Adán esté solo le haré qué la traducción dice, le haremos una ayuda idónea para que le ayude a barrer a quien le den. Las palabras que aparecen ahí son, el ser que negdo y es lo que tengo apuntado dentro de mi anillo, que viera lo que me costó que me grabaran eso en los dos anillos cuando me iba a casar, porque no cabía. Siempre se pone como las iniciales y la fecha, y yo me pone las iniciales, las fechas y ese Pero ese no cabe, que tiene que caber. Esto es más importante que la fecha. Yo me voy a acordar de la fecha, creo. Pero esto es muy importante. Es ser ¿Qué significa? ¿Han escuchado evener? ¿Qué significa? ¿Ok? Esa es como, como sí, no, Esa no es la traducción. Ebene significa piedra, ¿verdad? Eser significa salvación, piedra de salvación. Esta es la piedra de salvación porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Lo que hacían los judíos era que cada vez que había una eh, victoria que Dios les ayudaba a tener contra ejércitos extranjeros o lo que sea, ponían una piedra, un monolito, para recordar siempre y enseñarle a sus hijos, miren, esa piedra que está ahí es una piedra de salvación porque ahí Dios nos ayudó a tener una victoria. Ebenezer. Y cuando Dios está creando a la mujer, le dice que ella se llama... O le vamos a hacer una es ser, una salvadora. No es una ayudante, es una salvadora. Que negdo, la otra palabra, significa frente a, no al lado, ni atrás, ni debajo. Dicen los rabinos cuando hablan de este texto: Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, no de las piernas, para que no sea pisoteada. No de las manos para que no sea manipulada, no de la cabeza para que no sea enseñoreada, que nadie se enseñoree de ella, sino de la costilla, del lugar más cercano al corazón para ser amada. Muy poético, muy lindo, ¿verdad? Pero que significa al lado, frente a, frente a con los mismos derechos y con las mismas eh, libertades, no uno encima del otro. Ese es el diseño original. ¿Qué pasa cuando un hombre desde que nace va a la iglesia y empieza a escuchar que la mujer es la ayuda idónea? Anda buscando un ayudante. Andamos buscando ayudantes. Y eso es jodido. Eso es jodido. Y ustedes ven que incluso en las iglesias las mujeres son las ayudantes. Son las que hacen el asunto del cuido de niños y niñas. Son las que hacen el asunto de la comida. Son las que ayudan a limpiar, son las que ayudan a mantener un montón de cosas que los hombres creemos que eso le toca a las mujeres. La mujer como bien económico, y ya casi termino porque me estoy alargando, la mujer como bien económico, y esto eh, duele a algunas personas, porque la mujer como bien económico tiene que ver con la virginidad, ¿ok? ¿Cómo era que una mujer era vendida? Los papás, los patriarcas, tenían hijos y tenían hijas y las hijas tenían que venderlas básicamente a pretendientes, les buscaban pretendientes y era un buen negocio porque el que se quisiera casar con mi hija me tenía que dar una dote, me tenía que dar plata, ovejas, terreno, carros, casas, algo. Y mi hija vale, depende de varias cosas, depende de... Si es la, la, la primera, la, la mayor, la menor, etcétera, depende de cuánto tengo yo como papá. Si yo soy finquero, si no tengo nada, mi hija vale. Pero también vale si es virgen o no es virgen. Y si yo como papá les digo, mire, señores, les estoy dando aquí una mujer virgen y esa garantía la estoy llevando yo, verdad, con mi voz, con mi palabra. Y cuando el hombre llega y se casa con esa mujer, vaya usted a saber cómo se da cuenta que no. Porque ahí viene un montón de mitología, ¿verdad? ¿Cómo es un hombre se da cuenta que la mujer no es virgen? Todavía hasta el día de hoy los hombres creen que la forma de darse cuenta que era virgen es que es sangre. Un mito absoluto, ¿verdad? De hecho, nos han enseñado que la prueba del Imen y que el Imen es una cosa, no hay nada que se rompa. No hay nada que se rompa. Pero bueno, si el hombre. Creía que la mujer no era virgen, se la devolvía al, al, al suegro y le tenían que pagar no solo lo que había pagado, sino una indemnización por el engaño. ¿Verdad? Y a la mujer, por mentirosa, la podían apedrear. ¿Verdad? Y quedaba, o si no la apedreaban, quedaba ya eh, marcada. La mujer como bien económico. ¿Pero por qué la importancia de la virginidad? Uno, por la parte económica. Pero dos, en nuestra cultura, sobre todo la cultura latina, latinoamericana, viene por todo el asunto mariano, ¿cierto o no? La figura ideal de las mujeres es María, ¿cierto? Y María era virgen, y hay que llegar virgen al matrimonio. Yo no estoy diciendo que no hay que llegar virgen al matrimonio, estoy diciendo lo nocivo que es poner el énfasis en la virginidad. El valor de María... No estaba en la virginidad, estaba en que le dijo sí a Dios cuando Dios le dijo que hiciera algo. Ella no era valiosa porque era virgen. De hecho, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. En Isaías se habla de la profecía, ¿verdad? Dice porque eh, una niña concebirá, ¿verdad? Y le llamará a Emmanuel, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el texto específico? ¿Alguien se acuerda? Estamos cerca de Navidad y eso se lee en Navidad. ¿Verdad? Porque una virgen concebirá, le llamará Emanuel, Dios con nosotros, pues, Dios eterno, príncipe de paz, todo eso, sí, Isaías, ¿verdad? Pero no dice virgen en ninguna parte. Dice niña. Dice niña. Es decir, que yo no sé qué es peor, ¿verdad? Claro, pero la cultura en la cual se da eso, las personas vivían 30 años como mucho, ¿va? Y a los 13 años, a los 12, 13 años, ya son casaderas en aquella época, ¿verdad? La cosa es que el milagro del nacimiento de Jesús no reside en que María era virgen y quedó embarazada virgen. Reside en que no había tenido la menstruación todavía y quedó embarazada. Ese es el gran milagro. Porque el texto dice, ahí lo que está diciendo es que ella todavía no es, no ha dejado de ser niña, no ha dejado de ser niña. Entonces la mujer como bien económico, el hombre como cabeza. ¿Han escuchado esta predicación? Los hombres somos la cabeza del hogar. ¿Y entonces qué parte es la mujer? La mano, la pata, ¿qué es la mujer? Veamos esto un poco más detalladamente. El hombre como cabeza, como jefe, como cabeza o como jefe. Eh, hay solamente dos textos de la Biblia que hablan de esto: Efesios 5:23 y 1 Corintios 11:3. Y Pablo es el único que escribe esto. Pero Pablo no utiliza nunca una palabra que se refiera a, al hombre a cabeza como autoridad. La palabra que aparece ahí es una que tiene otra connotación, es kefale. Está en griego, dice la palabra griega que Pablo utiliza para referirse a cabeza es kefal, que literalmente significa origen, fuente o procedencia. El hebreo utiliza la palabra rosh con el mismo sentido como en rosh hashanah o año nuevo judío. Y entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto? si el año nuevo judío no es ese, ese primer día del año no es más importante que los otros días del año y no tiene autoridad sobre los otros días del año recuerden que pablo vive en un, en un contexto judío y piensa como judío y habla como judío por lo tanto Rosh, cabeza del año primer día del año no es un día más importante y no tiene autoridad sobre el resto de días y por lo tanto la cabeza del hogar no es más importante y no tiene autoridad simplemente está diciendo que Dios creó primero al hombre. Es el primero que fue creado. Es el primero en llegar. Y el hombre como primero tiene responsabilidades y tiene verdad. Y ya viene toda la argumentación de Pablo, pero no tiene autoridad sobre ella. La palabra que debería eh, eh, aparecer ahí como una palabra de autoridad es oico despotes, oico escasa y despotes de donde viene déspota es el que tiene poder y autoridad. Oico despotes y esa palabra sí aparece en un texto. Dice, 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las que son jóvenes se casen, críen hijos y oico despotein la casa, gobiernen en la casa, que ninguna ocasión den al adversario para maldecir. ¿Quién gobierna en la casa según Pablo? Las mujeres mandan en la casa. La mujer manda en la casa, según este texto. Y es la vida real, hay que asumirlo. Es la realidad. Esta es la palabra, vea que ahí sí lo, lo ponen como gobernar, no como cabeza, sino como gobernar. Pablo no utiliza ninguna palabra para referirse al hombre como autoridad o como gobierno de la casa, pero sí lo dice acerca de las mujeres. Tengo un texto que quiero dejarles como remate hoy. 1 Corintios 7, 10 al 24. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con, con el tema de hoy? Vean este texto, vean. Yo, a mí me encanta incomodar a la gente, pero es para que, yo no les doy, yo no les digo a ustedes en qué no les digo qué pensar, les doy algo en qué pensar que es diferente. Y esto es para que ustedes piensen. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, alguien que no sea cristiano, y él. Consciente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, no tiene, lo que está diciendo Pablo aquí es esa fiebre de que hay que convertir a la pareja, de que hay que hacerlo cristiano y cristiana, pero ya. ¿Qué hay que llevarlo a la iglesia? Ok, está muy bien, son muy buenas intenciones, pero crea problemas. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Este texto de Pablo es interesantísimo. Porque destruye un montón de eh, predicación que nos empuja a nosotros a presionar a nuestras parejas a creer de cierta manera. Porque si no, se van al infierno. Pues a mí me parece que el texto está diciendo algo muy interesante. Si uno de los dos es cristiano, si uno de los dos es creyente, Dios está tomando control de esa situación. Y dicen que es yugo desigual, que no se case. Miren, cuando yo me casé con Laura, son las 12 y 9. Cuando yo me iba a casar con Laura, no está Laura aquí, no. Siempre que voy a hablar de ella, no está, ¿verdad? Esto es una cosa, lo tengo calculadísimo, ¿no? Resulta que eh, yo, yo conocí a Laura porque a mí me encantaba un grupo en el que ella cantaba, que se llamaba Kairós. ¿Alguien escuchó Kairós alguna vez? Sí. Ella cantaba en ese grupo grandísimo, un coro Kairós, y yo iba a los conciertos y todo, y, eh, y yo la vi a ella ahí cantando, y yo dije, esa, esa es. Esa es, y yo iba y lloraba, y, no, mentira. Un día le escribí. Yo no conocía la obra de otra manera. Yo, yo, Dios, Dios, yo le doy unas gracias a Dios por las redes sociales porque me dio mi esposa. Yo le escribí por High Five. Sí, señores, yo soy de esa época. De los últimos de los moicanos de High Five, ahí estaba yo, papá, pum, poniéndole. Y le escribo yo por medio de High Five. Vean, algunos ni saben ni de qué estoy hablando. Esos de, ya van por redes sociales que ustedes y yo ni sabemos. Y me responde la condenada. Y resulta que empezamos, ya pasamos de high five a messenger. Ja, pa, pa, hasta que vibraba la compu de vez en cuanto. Y zumbi, zumbidos iban y zumbidos venían. ¿Se acuerdan cuando se zumbaba esa carajada que uno se pegaba de esos sustos? Des, después de un par de semanas de estar de high five, pasamos a algo más serio en Messenger, ¿verdad? Mucho más serio, más. Pasamos y le digo, no, esto no tiene que, esto no podemos prolongarlo más por Messenger, esto no puede ser una relación así, veámonos. Así, ah, dos semanas duramos virtual, dos semanas virtual que fueron muy productivas, y después de dos semanas nos vimos. Ok, pero había una cosa que pasó, esa primera cita, ¿qué era es? Esa primera cita, resulta que había un Il Pomodoro aquí en Escazú que ya, eh, yo, nos, también nosotros cerramos High Five y cerramos el Il Pomodoro, <laughs> Donde íbamos, iba, la carajada iba terminando, pero bueno. Yo ya había pasado por donde asustan un montón de veces, yo dije, no quiero una relación más de yo voy a lo que venimos y todo, si se asusta salada y lo siento. Entonces, resulta que estamos en, en, en el pomodoro ahí, y me dice, yo soy, bueno, sí, yo soy católica, yo sirvo en la iglesia católica y yo por dentro, bueno, bien, eh, yo, ya, yo ya tenía ¿verdad? el germen de todo esto que es esta iglesia, pero no había madurado demasiado en eso. Yo dije, bueno, y ahí la voy convenciendo y que se una a mi iglesia, a la iglesia a la cual yo iba antes y en la cual pastoreaba yo antes, se llamaba La Viña del Este. Y resulta que le digo, mire, yo soy pastor y mmm, hay dos cosas que quiero que usted sepa. Vea qué cena vea qué primera cita, papá. Vea, si usted quiere casarse y eso, esta es mi recomendación, vaya con los tacos de frente de un solo tiro. Y la verdad es que, de una vez. Bueno, resulta que le digo: hay dos cosas que yo quiero que usted sepa. Yo soy pastor y siempre voy a ser pastor. Y dos, que justamente por eso nunca voy a tener plata. Quiero que lo sepa de una vez. Muy romántico. Y adivinen qué. Ella no le gustó la cita por una razón. No, porque pedí una cerveza. Dice, ¿cómo va a ser pastor y toma cerveza? Todo lo demás le pareció bien, vea qué cosa más rara. O sea, por lo que yo creía que me iba a batear, eso le encantó, ¿no? La naturalidad, lo, como iba yo y todo. Bueno, resulta que entonces empezamos a salir, a jalar, la llevo yo a la iglesia, y yo soy pastor evangélico de una iglesia evangélica, y ella es católica, que iba a misa y toda la cosa, y resulta que entonces de ahí la bautizo yo la bautizo el pastor bautiza a la novia que es católica dan los chismes como empiezan ahí a hablarse y luego se nos ocurre casarnos pero ella sigue diciendo que es católica y yo la respaldo y entonces la iglesia dice yugo desigual no la iglesia no o sea algunas personas de la iglesia dicen yugo desigual cómo se va a casar con una mujer católica y saben qué hice eh, porque en ese tiempo viajaba mucho, yo les he contado, justo por mi trabajo en la viña, en el movimiento de la viña, viajaba desde Estados Unidos hasta la Patagonia eh, visitando iglesias. Y un día fuimos Laura y yo a una iglesia fuera de este país, eh, muy evangélica, muy, muy hueso colorado. Y ella entonces les dije, ella canta muy bonito porque no este, hacemos algo, yo predico y ella canta y no sé qué, y si le invitaron a cantar, cantó, vea, esa iglesia estaba ahí tirados de panza, ustedes se imagina, las iglesias evangélicas que son así, ¿verdad? Tirados de panza, una unción y Laura cantaba y los ángeles se movían y todo el asunto y termina, ya la gente se recompone, se arregla la ropa, se, se, se quita la, el rimel que se le corrió y toda la cosa, se suena la nariz y empiezo a predicar y digo yo, ¿qué les, les gustó la unción de hoy? Sí, amén, hermano. Saben que mi esposa es católica. Ah, Dios también utiliza a los católicos. Y el Espíritu Santo fluye a través de los católicos también. Bueno, yugo es igual. No me volvieron a invitar. No me volvieron a invitar a muchas iglesias. Nos dimos cuenta que yo no sé por qué se derivó en esto, este asunto, ¿verdad? Eh, nos dimos cuenta que había muchas parejas de novios, eternamente novios, que no se casaban porque ningún pastor y ningún sacerdote los quería casar porque uno de los dos era evangélico y el otro era católico. Pero montones. Y entonces nosotros cuando empezamos esta iglesia, hace casi 16 años, empezamos a convocar a la comunidad ecuménica, por así decirlo, y vinieron un montón de parejas que nos decían, cásenos, porque tenemos un montón de años que nadie nos quiere casar. Y yo, yo puedo especializarme en eso. Puedo especializarme en eso. Y empezamos a casar parejas mixtas de estas, eh, y empezó a crecer así la iglesia, porque creíamos y creemos hasta el día de hoy que el apellido religioso no hace al cristiano, al cristiano lo hace su convicción y su fe su convicción y su fe. Y bueno, yo quiero entonces terminar hoy, no sé por qué me fui por ahí. El trabajo de las mujeres, tanto en la iglesia primitiva como en los primeros siglos, como en la iglesia en la reforma protestante, como el día de hoy, tenemos que volver a ubicar, saben que el sínodo que estaba haciendo la iglesia católica en estos días era para ver también qué tanta autoridad pueden tener las mujeres. Siglo XXI Siglo XXI. Es más, siglo XXI ya va terminando la primera, cuarta parte del siglo XXI casi. Y seguimos hablando de cuánta autoridad pueden tener las mujeres. Sin mujeres no hay iglesia, ni reforma protestante, ni catolicismo, ni hay fe. Alguien me dijo cuando publiqué este eh, el eslogan: Sin mujeres no hay reforma protestante, me dice casi suena como sin. No hay paraíso. Ahí la los dejo, ahí se los dejo.